Esto para que ustedes estén, no estén buscando, hay una cefalea, hay un dolor de cabeza, están buscando otras cosas. Tienen que tener ya esos criterios claros, ¿no? El edema cuando es de tipo cardíaco es de tipo blando, pero cuando este edema se torna ya crónico de varios años, el edema ya está más infiltrado, se parece más al edema de tipo renal, es duro, ¿no? Siempre cuando nosotros encontramos en un paciente cardíaco edema, ya no estamos hablando de insuficiencia cardíaca izquierda, estamos hablando en una enfermedad crónica tardía, edema, ascitis o hepatomegalia o incluso ictericia, vamos a ver en el paciente con insuficiencia cardíaca derecha. Esto ténganlo claro. Estos ya son algunas características más específicas. El edema se hace evidente cuando hay menos 10% de líquido en el estroma del tejido conjuntivo. Se manifiesta por tumefacción difuso localizada. Puede ser el edema de origen venoso cuando hay flebitis, no se olviden, varices, causa edema frío, azulado y hay obstrucción mecánica. Hay un paciente, los que están en el Hipólito, la cama 12 creo que es, hay un paciente con una flebitis, no, 28, vean, es una pierna más o menos de este ancho, ¿no? ¿Lo has visto? No, la cama 28, tiene una flebitis, vean, una flebitis casi desde el nacimiento de la pierna hasta abajo, una pierna que son tres veces la otra, la izquierda lo tiene hinchado. Vean, estas flebitis son tremendas, ¿no? Esto es un edema tremendo, ya por cierto, mirando para una característica de linfadenitis, ¿no? Estas tromboflebitis deben ser tratadas con anticoagulantes y antibióticos, ¿no? Es de color blanco, brilloso, es igualito a lo que está describiendo acá, ¿no? Bueno, el edema tal vez conocido como hinchazón, tubefacción, abogotamiento, localizado en el subcutáneo, ¿no? Puede ser cardíaco, renal, hepático o de tipo carencial, para que lo sepan diferenciar. Las cuatro características pueden tener, ¿no? Esto más o menos es cómo se hace la clasificación funcional del paciente cardíaco. A partir de ahora en sus historias van a encontrar los términos estos de NIA. No se olviden. Cuando encuentren NIA, son siglas, ¿no? Del New York Heart Association, una asociación del corazón de Nueva York, ha establecido esto. Y para todos nosotros existe en las historias clínicas esta característica NIA, que no significa sino otra cosa, la clasificación de la insuficiencia cardíaca. Decimos que es clase 1 cuando el paciente está, no tiene ninguna limitación para caminar, para nada. Decimos que hay clase 2 cuando hay cierta limitación para caminar. El paciente tiene una leve limitación de su actividad física. Clase 3 cuando hay una limitación acentuada para realizar su actividad. Va al baño, se cansa. Si quiere comer, se cansa, ¿no? Ya no puede salir al mercado, se cansa. Entonces estamos con se pone en línea 3, clase 3. Y clase 4, cuando el paciente es incapaz de realizar cualquier actividad física sin presentar disquia o malestar, ¿no? Por ejemplo, un paciente se peina, se cansa, quiere comer, no puede comer, tiene ganas de comer. Este tipo de pacientes de la clase 4 es importantísimo, porque ustedes tienen que indicar al paciente ahí, si tiene clase 4, no movilizar al paciente. Si lo movilizan en silla de ruedas, bajo responsabilidad del enfermero. Este paciente, porque lo movilizan, nadie quiere moverlo, vaya usted al baño despacio, ya no regresa del baño, dice que no, tienen que hacer certificado de función. Entonces, estos pacientes tienen que tener bastante cuidado. Pacientes que están en clase 4, mucho cuidado, tienen mucha complicación. Vamos a hacer la otra clase, tengo que correr porque...